Leves subidas en la apertura para las bolsas europeas y también para el IBEX 35. El analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez, sitúa en los 9.853 puntos, el nivel que en precios de cierre debería superar el selectivo para despejar su camino hacia los máximos anuales que presenta en los 10.064 puntos. Las referencias de esta mañana pasan por las subidas en el Nikkei que han llevado al índice japonés a máximos de los últimos 7 años. Se suma así a esa euforia de récords históricos que también se ha repetido un día más en Wall Street. Dow Jones y S&P han cerrado en sus cotas máximas y el Nasdaq de nuevo lo ha hecho por encima de los 4.000 puntos. Hoy, con Wall Street cerrado por la festividad de Acción de Gracias, se espera poco movimiento y dicen los expertos de Link Securities que el único obstáculo que podría encontrar el rally de Navidad en las bolsas serían las estadísticas sobre las ventas del Viernes Negro en Estados Unidos. Como decimos, hoy es Acción de Gracias, mañana comienzan las ofertas de Navidad y por tanto la campaña de compras navideñas, el conocido como Black Friday en Estados Unidos, y muchas compañías dependen de esas ventas para cerrar un buen año. Desde Link Securities apuntan a que si es una temporada convincente veremos rally de Navidad, pero en el caso de que las ventas sean decepcionantes se podrían poner en peligro las subidas de final de año. Mientras tanto, mientras llega el lunes y esas cifras, tranquilidad y pocos movimientos.